Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Controversias, como cada miércoles, a partir de la hora 21. Y como, bueno, hacemos cada miércoles, por supuesto. Un saludo a toda nuestra teleaudiencia, Río Grande, Tolhuin, Ushuaia. Y por supuesto al resto de la Patagonia, porque la verdad que fue muy grato ver Canal 11 en distintos lugares de la Patagonia. Todo un logro. Y por supuesto, bueno, si no me van a retar, a mi reina y mis princesas como cada miércoles. Hoy vamos a tener tres temas fundamentales. Por un lado vamos a hablar, usted sabe que se está trabajando con el tema segmentación de tarifas. Estamos hablando de tarifas de electricidad y tarifas de gas. Bien, mucho se ha hablado sobre el tema segmentación de tarifas. Hoy ha asumido un nuevo ministro de Economía. Estamos con noticias de última hora sobre las primeras medidas o cuáles son los ejes centrales de un nuevo programa económico de un gobierno que dice lanzamos a partir de ahora. Vamos a hablar de industria porque va a estar con nosotros, ya está en el piso, quien es el secretario de Industria y Promoción Económica. Estamos hablando de Juan Ignacio García. Y también vamos a hablar de precios. Vamos a hablar de por qué, porque estamos en un momento donde la inflación nos está comiendo. Y ¿se acuerdan del Pac-Man? Ese jueguito que desde hace muchos años que era una cabecita que venía comiendo. Bueno, la inflación parece algo así como el Pac-Man. Y en este caso va a estar con nosotros quien es el secretario de Comercio de la provincia. Estamos hablando de Aníbal Chaparro. Bueno, asumió Massa, Sergio Massa. Hace instantes, prácticamente 20:10, 20:15, comenzó una conferencia con algunas de las primeras medidas que se han tomado. Yo las tengo aquí porque, bueno, esto es, me agarró viniendo al canal prácticamente. Así que habló de lo que es orden fiscal, habló de que se van a cumplir las metas del 2,5 del déficit establecidos por el presupuesto, si bien el presupuesto no fue aprobado en el Congreso de la Nación, que va a regir el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada, con responsabilidad aparte en todos aquellos sectores o empresas estatales. Habló de los subsidios, con respecto a 4 millones de hogares argentinos renunciaron a usar los subsidios. Estamos hablando del tema segmentación de tarifas, ¿no? Un tema que vamos a desarrollar con el doctor Federico Rauch, que está en Buenos Aires vía remota, vía Zoom. Según el ministro de Economía, dice textual, no podemos seguir con un esquema en que quien más gasta, más subsidios se lleva. Se va a promover el ahorro del consumo. Habló también sobre el tema del superávit fiscal, perdón, sobre comercial. Se van a promover decretos de necesidad y urgencia de regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción y de la economía del conocimiento. Tema este último que tiene mucho que ver con la política, una de las políticas que se viene desarrollando aquí en Tierra del Fuego. Van a denunciar, según ha dicho el ministro de Economía, en la justicia argentina y en la unidad antilavado de Estados Unidos, casos de subfacturación en exportaciones. Van a controlar los abusos en importaciones con mecanismos de triangulación, es decir, empresas que compraban en un país, enviaban a otro, vía generalmente Estados Unidos o algún paraíso fiscal, y a través de ese tercer país traían a Argentina, subfacturando absolutamente todo. ¿Para qué? Para obtener mayor cantidad de dólares, si bien esos dólares venían a un precio diferencial. Bueno, algunos de los temas que ha tocado el ministro hoy, habló sobre los planes, habló sobre el crédito argentino. Según el ministro, se va a llevar adelante una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo el foco, según Sergio Massa, en tres ejes: la vuelta al mercado del trabajo, el fortalecimiento de cooperativas y la protección en caso de situaciones de vulnerabilidad. Bueno, anunció también para el día jueves y para las próximas semanas nuevas medidas y demás. Esto recién comienza. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Así que, ya decía, primero de los temas, la denominada segmentación de tarifas o de subsidios en el precio de la energía eléctrica y el gas natural, tema que lo había tomado la anterior ministra de Economía. Estamos hablando, ministra de Economía, que duró cuánto. Estamos hablando de la griega Batakis.
que hoy prácticamente en la asunción del nuevo ministro de Economía, el presidente prácticamente se había olvidado de agradecer y en algún momento dijo, ¿puedo? Como pidiéndole permiso a alguien, la verdad que el presidente de la Nación, para agradecerle también a la Foina Batakis, porque recordemos que Silvina Batakis vivió años aquí en Tierra del Fuego. Bueno, pausa primera cortita, ya lo tenemos al doctor, vamos a saludar al doctor Federico Rauch, que lo tenemos ahí en pantalla. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Aníbal Rashid le habla, ¿cómo está? Muy buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás? Desde ya agradecido, sabemos que está en Buenos Aires, así que agradecido por este ratito que lo vamos a hinchar vía Zoom. Bueno, le propongo lo siguiente, vamos a hacer una pausa breve. La primera, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, así que, y ya enseguida volvemos con esto de, a ver, ¿nos toca o no nos toca la segmentación de subsidios para Tierra del Fuego? ¿Estamos exentos? Hoy, algo interesante, la AFIP, o por lo menos el nuevo titular de la AFIP, dijo que no se va a vulnerar el secreto fiscal, ya lo anunció en el día de la fecha, porque recordemos que cuando uno, aquellos que llenaron el pedido de segmentación de tarifas, debían renunciar previamente al secreto fiscal. Bueno, la AFIP hoy comunicó que no se va a vulnerar el secreto fiscal. ¿Lo vemos en un ratito, le parece? Con todo gusto. Bueno, señores, nos vamos a la pausa. La primera, no sin antes recordar nuestra vía de comunicación, para WhatsApp exclusivamente, siempre nos piden porque no atienden el teléfono, muy corto el programa, no podemos atender, por eso tenemos el teléfono vía WhatsApp para que ustedes nos envíen todo tipo de consultas o preguntas u opiniones. Ahí lo tenemos debajo de pantalla, el 2901-510964. Y si tienen código QR, acercan el teléfono y ya están comunicados con nosotros. Pausa, la primera, y luego el doctor Federico Rauch. Seguimos. Recordemos, estamos con el doctor Federico Rauch, vía digital, vía Zoom o vía no sé qué, en Buenos Aires. Y también está con nosotros, lo decíamos, quien es secretario vía Meet. Acá me acotan desde producción. Está Aníbal Chaparro, que es el secretario de Comercio de la provincia. Bienvenido, Chaparro. Gracias por estar. Bueno. Muchas gracias por invitarme. No, también. Y por supuesto también Juan Ignacio García, lo anunciamos, secretario de Industria y Promoción Económica. Bueno, la idea cuál es, no solamente dialogar, que el conductor dialogue con el doctor Federico Rauch, ya que están nuestros invitados y eventualmente alguna pregunta quieren hacerle, con todo gusto, ¿no? Bueno, doctor, ¿cómo le va? Con todo gusto. Bueno, muy bien. La denominada segmentación de subsidios en el precio de la energía eléctrica y del gas natural, anunciado por el Gobierno Nacional, ¿sí? No incide ni resulta aplicable en forma alguna a los fueguinos. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es lo que dice la nota, básicamente. Tenemos una... En la provincia de Tierra del Fuego hay, básicamente, esto atañe a dos servicios que son el gas y la electricidad. El gas tiene un órgano de aplicación nacional, se rige por una ley nacional en todo el país y el cuadro tarifario lo fijan las autoridades nacionales a través de esta entidad que se llama Enargas. Si ustedes se fijan en las facturas del distribuidor de gas, que en el caso de Tierra del Fuego es Camusi Gas del Sur, Sociedad Anónima, van a observar que hay un ítem que habla de un subsidio y hay un descuento de esa factura. Eso lo reciben únicamente los consumidores residenciales de gas. A pesar de que la palabra, de ahí se pone la palabra subsidio y se habla de una ley, en realidad no es un subsidio, sino que es un aporte que se realiza a través de un fondo, un fideicomiso que se creó en la ley originariamente, la 25.000, una ley de presupuesto en el año 2001, y que en definitiva significa que hay un plus, es decir, un porcentaje que pagan el resto de los consumidores no residenciales de todo el país,
para crear este fideicomiso, este fondo de fideicomiso, y de este fondo sale ese descuento que se aplica a las tarifas de los consumidores residenciales que se encuentran en la llamada zona fría, es decir, las zonas en las que se dividió conforme a la última ley que fijó estas zonas y amplió algunas, las que ya estaban Tierra del Fuego. De manera tal de que eso es por ley, no tiene nada que ver con los aportes y los subsidios, en este caso, discrecionales que se dieron o se dan a través del Tesoro Nacional, es decir, a través de la FIP, a través del, de los ingresos por impuestos, IVA, ganancias, etc. Y que se utilizan estos, estos fondos del Tesoro para subsidiar a consumidores residenciales que se encuentran en CABA, es decir, en la capital federal, el cono suburbano en primera, en la primer cordón, segundo cordón y parte del tercer cordón. Perdón, tercer cordón, perdón, doctor, el otro día nos decía el secretario de Energía aquí que el primero, segundo y tercer cordón consume el 70% del gas que se produce en el país. Probablemente, no sé si el 70, pero probablemente, seguramente más del 50 y del 55 también, debido a que ese es el primer... Es el primer padrón electoral del país después de la reforma que hicimos en el año 1994 de la nueva Constitución. Es decir, se trata de una zona en la que habitan unos 15 millones de personas. Es el primer padrón electoral del país. Ese es el padrón que se está subsidiando con fondos del Tesoro y que Massa hoy anunció que iba a dejar de subsidiar en aquellas personas que no se hubieran inscrito respecto de esos consumidores y que se ubican en esa zona. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, no solo con los fueguinos, sino que tampoco tiene nada que ver con la gente que está en Formosa o que está en Misiones o que está en Salta, donde nunca hubo o se aplicaron este tipo de subsidios. Por eso las tarifas, tanto de gas como de energía eléctrica, son significativamente más altas que en el cono suburbano. Ahora, ¿por qué, digo, pregunta, doctor, por qué considera que el gobierno nacional, no importa, digamos, en qué momento, pero sí surgió el gobierno nacional, esto de anotarse para la segmentación de tarifas, cuando me parece a mí, desde lo personal, no sé si, qué opina usted, no fue lo suficientemente clarificador, inclusive dentro de la web argentina.gov.ar, de quienes debían anotarse? Bueno, las razones políticas y, digamos, de metodología que animaron a las personas que diseñaron esto, habrá que preguntárselas a ellas, ¿sí? Objetivamente, la no discriminación, la no aclaración, ya de por sí constituye para todos aquellos usuarios de energía eléctrica y de gas que se hubieran inscrito, digamos, aceptando... Es una inscripción de carácter digital, en primer lugar, no hay ahí una firma hológrafa, pero efectivamente se pide ahí una serie de datos y se pide también una confirmación a la renuncia de una serie de datos personales y de secretos bancarios, fiscales, etcétera. Expresa en dos partes del trámite digital, es decir, en la primera página y en la segunda se vuelve a reiterar. Si bien, perdón, doctor, no hay... perdón, doctor, si bien hoy la AFIP, el nuevo titular de la AFIP, planteó que la AFIP va a respetar a rajatabla, más allá de lo que haya dicho el tema de la anotación en el, de la segmentación de tarifas y en el subsidio, que se iba a respetar el secreto fiscal. Bueno, es la palabra de un funcionario que tiene dos días en el cargo y que así como está hoy, mañana no está. Es decir, aquí la cuestión no pasa por la buena voluntad o por lo que las palabras que se las lleva el viento de un funcionario de turno. No pasa por ahí. Acá pasa por las normas legales que están vigentes y si estamos dispuestos a respetarlas dentro de un sistema democrático, en un sistema republicano, donde se respeta el marco legal. El marco legal vigente actualmente establece, hay una serie de leyes federales, hay una en especial que es la Ley de Defensa o de Protección de Datos Personales, es una ley
vigente, que lleva varios años. Hay un artículo de esa ley, regula una serie de cosas que ahora no voy a explicar, pero que en síntesis regula la habilitación y la denuncia de cualquier tipo de base de datos que contengan datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay un artículo en esa ley que establece expresamente que ninguno de los titulares, de las personas que posean públicas o privadas, esto es bancos, empresas o el Estado, la AFIP incluida, que posean bases de datos con datos personales de las personas, no pueden cruzar esos datos con otras bases. Es decir, no pueden hacer lo que se llama el cruzamiento de datos. Esto solo se puede hacer con autorización de un juez. Un juez puede liberar una orden y entonces se hace una investigación integral y se cruzan las bases de datos de todos los organismos, que pueden ser nacionales, provinciales o municipales. La otra excepción es cuando el ciudadano renuncia expresamente, porque la ley permite que la establece o permite que la persona pueda renunciar a ese derecho, y eso es exactamente lo que se hace en la declaración jurada que se plantea desde la segmentación. Doctor, en honor a lo breve del programa, digo, vamos a ir a una especie de ping-pong. ¿Le gusta el deporte a usted? A mí me encanta. ¿Sí? ¿Le gusta el ping-pong? Excelente. Bueno, ¿qué pasa con el tema eléctrico en Tierra del Fuego? Bueno, ese es el otro segmento. En cuanto a los usuarios de electricidad en la provincia de Tierra del Fuego, hay que entender el contexto. En primer lugar, si bien se dictó una ley hace unos cuantos años por parte de la Nación para crear un marco, digamos, similar al del gas, es decir, un marco donde el Estado Nacional centralizara y se transformara en la autoridad de aplicación, lo cierto es que se invitó a todas las provincias, pero no todas ellas adhirieron a ese marco, y entre ellas, gracias a una decisión, a mi modo de ver, muy acertada de Carlos Manfredotti, quien ocupaba el cargo de gobernador en ese momento, se decidió, por razones de conveniencia y oportunidad, no incorporar a la provincia de Tierra del Fuego al régimen nacional. Eso quiere decir que en la práctica la provincia de Tierra del Fuego está, digamos, no desconectada, sino que tiene una característica que hace que sea, digamos, las empresas que están hoy, que son dos concretamente, una cooperativa y una empresa estatal, cumplen un rol que en el marco nacional implica tres roles. Es decir, generan la energía eléctrica, la transportan y la distribuyen. Eso hace la cooperativa de Río Grande y eso hace la Dirección Provincial de Energía en Ushuaia y en Torwe. Ese es el marco. Esto quiere decir que la autoridad de aplicación y quien dispone el régimen tarifario del costo de la energía eléctrica en la provincia de Tierra del Fuego es el gobernador de la provincia, y esto lo hace a través de decretos que establecen el marco tarifario. Justamente ahora el Poder Ejecutivo ha convocado, porque hay una ley que así lo exige, ha convocado para el día 26 de agosto a una audiencia pública formal previa destinada a determinar cuál va a ser el nuevo marco tarifario. Entonces, respecto a los subsidios de energía eléctrica, obviamente, debido a que el Estado Nacional no tiene nada que ver con este, con la producción y la generación de energía eléctrica en la provincia de Tierra del Fuego, es obvio que tampoco aportó jamás un solo peso a los consumidores finales, es decir, a los usuarios, ¿no? Quiero recordar que más que clientes y consumidores finales, somos además rehenes del servicio, porque estos son servicios de carácter monopólico, no podemos escoger otra compañía, es la única que hay. Así que nunca hubo por parte del Estado Nacional ningún tipo de subsidio a las facturas de energía eléctrica para los consumidores, sean residenciales o no. Lo que sí hay es un cuadro tarifario, esto es provincial, que de alguna forma cruza sobre bases objetivas, no subjetivas, cruza, digamos, la tarifa. Es decir, las tarifas residenciales son más bajas que las tarifas comerciales e industriales. De esta forma, en el manejo global de la facturación, lo que se hace es compensar de alguna manera una con otra.
Breve, doctor, la última, por lo menos de mi parte. Hay un cuadrito que me gustaría que lo vea, que tiene que ver con la dispersión federal de la tarifa de luz, ¿no? Porque acá en Tierra del Fuego no se pagan absolutamente ningún tipo de impuestos, o por lo menos estamos hablando de, es decir, la tarifa que se paga de luz está compuesta por el costo mayorista más el costo de distribución más los impuestos. Cosa que en el caso de Tierra del Fuego no se pagan. Los impuestos. Bueno, los impuestos nacionales. Nacionales. Sí. Los de la provincia, obviamente, están vigentes. Provincia sí. Y municipalidades, eventualmente. Ahí nosotros tenemos un cuadrito, me gustaría que lo vea, y tiene que ver con esta dispersión, donde se hace un ratio sobre un usuario residencial, sobre 300 kilowatts mes. A esto al mes de junio. No, nada que ver, esto no sé qué están poniendo, la verdad que producción no es esto, se han equivocado. Salario mínimo vital y móvil no tiene nada que ver, no sé qué pusieron ahí. Dispersión sí, se federal refiere al cuadro que se publicó hoy. Sí, no, cualquier cosa. Esto ahora sí. Ese es el cuadro. El otro tiene que ver con lo que vamos a charlar después aquí con nuestros invitados, con uno de ellos fundamentalmente, y tiene que ver con los precios. Bueno, fíjense, ahí en ese cuadro, dispersión de la tarifa de luz, sacamos el otro de pantalla, por favor, si se puede. Se ve claramente en color azul los impuestos que se pagan sobre la tarifa de luz en distintas provincias y lugares del país, donde la verdad que son bastante abultados, fundamentalmente en la zona de Entre Ríos, en Neuquén, Tucumán, no así tanto en Capital Federal. Y esto habla de que, de alguna manera, nosotros aquí en Tierra del Fuego estamos pagando, por lo menos hasta el momento, la energía por lo menos más barata que en otros lugares. ¿Esto lo considera así, Rauch? Sí, lo que pasa es que el costo, el llamado costo impositivo, la carga fiscal, es una decisión de cada uno de los grupos políticos que manejan las cajas provinciales. Uh-huh. Uno ve, por ejemplo, que en Tucumán, evidentemente, son bastante más ladri que en otras provincias, es decir, la carga tributaria que le meten. Además, hay que tener presente que en esas tarifas eléctricas, no en las de gas, muchas veces existen, además de impuestos, existen el cobro de otros servicios que también son estatales, como el agua. Esto no se discrimina acá. En la provincia de Salta, por ejemplo, se utiliza la factura de electricidad para cobrar otra cantidad de conceptos porque es una forma muy fácil de obligar a la gente a pagar esos conceptos y que no haya mora. Uh-huh. Porque, bueno, si no se paga la factura, se quedan sin electricidad. Entonces, muchas veces esa línea que es la celeste, por ejemplo, en el caso de Tucumán, podría llegar, no me consta, pero podría llegar a contener otros servicios y otras prestaciones que las meten con un convenio que hacen con el distribuidor de energía eléctrica. Eso es de dudosa legalidad, pero esto se viene haciendo desde hace varios años. Yo tenía aquí daba como ejemplo, ¿no?, una factura en Chubut sobre sí. 6.000 pesos, 6.056,85. Hay prácticamente 2.100 pesos de impuestos. Solo impuestos, no figura ningún otro servicio ahí. No, tasa de pago deuda, fondo ley provincial número 26, IVA servicio eléctrico, IVA ley provincial no sé cuánto, tasa ENRE, sí. Servicios, bla, 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 tasa de impuestos, sí, y sí. Sobre eso, sobre el IVA encima. Sí. ¿No? Ah, es terrible nosotros, la porque verdad. Porque hay una especie de IVA provincial en Chubut, sí. Sí, pero bueno. Bueno, doctor, no nos queda tiempo. Respecto, digo, un comentario sobre lo que ha escuchado breve, nada más, quedan dos minutos, sobre lo que ha escuchado en principio de los anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Son anuncios que van, digamos, al hueso, es decir, anuncios razonables en muchos de los aspectos, porque efectivamente hay que reducir el déficit fiscal. Acá hay un problema matemático, es decir, 2 más 2 son 4, en caja hay 4 y no hay 6, ni 7, ni 8. Nadie nos presta, y si nos prestan, nos prestan en condiciones muy difíciles o casi imposibles. La maquinita de imprimir ha generado la inflación y la falta de precio que tenemos hoy, así que se han enfrentado con la dura realidad matemática de que no se puede seguir gastando lo que no se tiene.
Y bueno, una parte de estos anuncios apuntan en ese sentido, son anuncios. Usted sabe usted sabe que en matemática el número final depende de la coma. Efectivamente, sí. Si yo le pregunto cuánto es la mitad de 2 más 2, ¿cuál es la primera respuesta? ¿Cuál sería la primera respuesta? Sí, sí, no sé, cuál es la mitad de 2 más 2 es pues 2. Bien, pero la mitad de 2 es 1 más 2, 3. Por eso no siempre en política depende de dónde uno ponga la coma, ¿no? En los anuncios sobre todo. Bueno, doctor. Pero bueno, eso sí, yo creo que los anuncios van orientados, pero son anuncios. Vamos a ver concretamente cómo eso se traslada concretamente a las distintas empresas públicas. Vamos a ver si los chacareros y los productores efectivamente entregan esos 5.000 millones que serían de impuestos por la liquidación de los granos que hoy están en los silos. Hay mucho para ver ahí. De manera que, bueno, como anuncios están en principio bien orientados. Bueno, doctor, le agradezco. Tenemos que seguir con nuestros invitados. ¿Alguna pregunta para Raúl, por parte de ustedes? Bueno, un saludo, como siempre, muy especial. Le mando un abrazo y gracias. Lo mismo digo para todos ustedes. Y gracias siempre por estar cuando se lo convoca aquí al programa. Le mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ahí teníamos. Clarísimo. La verdad que cada vez que Raúl nos explica algo, por lo menos nos queda muy claro. Bueno, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa nos metemos, ahora sí, en los precios. Uy, me espanté cuando vi algunos precios. Nos metemos en la industria. No hay dólares. ¿Qué pasa? Estamos rascando, yo digo, estamos rascando la olla. ¿Cómo está afectando esto a la industria o no? Pausa, la primera, señores. La segunda pausa. Y estamos ya con nuestros invitados. Vamos. Les doy la bienvenida nuevamente. Recordemos, está con nosotros Federico. Juan Ignacio García, que es secretario de Industria y Promoción Económica de la provincia. Y también está Aníbal Chaparro, que es el secretario de Comercio de la provincia. Y tiene que ver con. Con todo. Empezamos por el tema comercial, ¿te parece? Sí. En un programa anterior habíamos hecho una compulsa de precios. O por lo menos una comparativa de precios entre, todo esto con ticket, 2015, mismo comercio, mayo del 2022. Y ahora lo transportamos a hoy, primero de agosto del 2022. Igual producto. Con algunas sorpresas, que algunos productos el mes pasado estaban más caros que hoy. Cosa que a mí me asombró. Sí, tenemos la comparativa, pero me gustaría compartirlo, sobre todo ya que también desde Defensa del Consumidor ustedes realizan normalmente un control, una seguidilla, no sé cómo se llama. Control. Parte de nuestro área es la Secretaría de la Subsecretaría de Comercio Interior, sería. Subsecretaría de Comercio Interior. Fíjense, ahí tenemos una comparativa de precios, algunos, ¿no? Alimentos, abril 2015 a primero de agosto 2022. Un tomate perita que valía 16,90 en el 2015, hoy vale 359. Estamos hablando de tomate perita por kilo, ¿no? Papa granel, por kilo valía 14,90, hoy vale 172. Al lado, ustedes van a tener por un lado el precio en pesos, al lado el precio en dólares al día de hoy, a 200, a ver, el dólar hoy vale 298 pesos, nada de dólar oficial. Es decir, ¿quién consigue dólar oficial hoy? Y la variación que ha tenido ese producto, cada uno de los productos, entre el 2015 y el 2022. Y la verdad que algunos asombran, qué sé yo, a ver, papel higiénico hablamos, ¿no? 33,20, el mismo papel que hoy vale 459. En el 2015 valía 3 dólares con 81, hoy se consigue 1 dólar con 54. Lástima que los argentinos no ganamos en dólares. Y así sucesivamente, es decir, habla realmente de algunos valores que son insólitos, ¿no? Estamos hablando de 7 años, 7 años con esos porcentajes, esa variación de precios. El agua,
que varía 33,40, un bidón de 6 litros y medio y vale 311 pesos. ¿Podemos ir a la otra placa? También con algunos otros productos que hemos ido hoy, hemos pasado por el comercio también a conceptualizar los precios. Pan de salvado, empecemos, algo uno, ¿no? En 2015 valía 51,90, hoy vale 445, 857% de variación de precios. Una Coca-Cola, o bebida cola, dice que no hay que dar la marca, de 2 litros 55, en realidad valía 29 pesos, hoy vale 282. Al lado, recordemos, de cada uno de los precios, el valor en dólares a ese momento, en el 2015 y en el 2022. Algo me llamó la atención, el aceite, que valía aceite Natura por 900 mililitros, valía 9,95 a un dólar en ese momento de 1,41, hoy a un dólar con un dólar 14 vale 338 pesos, 3.397% de aumento el aceite. Y así, bueno, los huevos, berenjenas, cebollas, bananas, salchicha, harina. Harina, 1.203% de aumento. Salchichas, digamos, algunos productos. ¿Qué hicimos? Es decir, esto con ticket, ¿no? Ticket desde 2015, ticket de hoy. Realmente, y algo que, insisto, me llamó la atención, que cuando hicimos la misma compulsa, esta comparativa de precios en el mes de mayo, hoy estamos comprando algunos productos, tenemos la comparativa, digo, para aquel que no nos crea, en algunos puntos más baratos que en el mes de mayo. ¿Cómo puede ser esto? Cuando tenemos una inflación, yo decía, hoy la inflación lo comparaba con el Pac-Man, ¿se acuerdan? Más o menos en nuestra época, el jueguito glug, 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 bueno, la inflación nos está comiendo. ¿Qué está haciendo desde el área a su cargo, Chaparro? Sí, está bien. Está viendo, no haciendo, ¿no? No, seguro. Creo que, sin miedo a repetirme, como habíamos hablado la vez pasada, evidentemente la inflación es un flagelo que nos persigue durante un montón de años y de tiempo. Relación respecto de la cuestión de la variación de precios, nosotros desde el área de fiscalización estamos monitoreando, haciendo un monitoreo propio de precios. Y hemos notado que en junio, por ejemplo, había una variación, digamos, si se quiere, entre comillas, normal, promedio, en relación a los aumentos de precios. Pero en julio, sobre todo en las dos primeras quincenas, en la primera quincena, mejor dicho, corrijo, de julio, los precios subieron significativamente, lo que no había pasado tanto en el mes de junio. Nosotros, obviamente, hicimos un corte en relación a eso a partir de julio. Organizamos internamente las áreas de la Secretaría de Comercio de la provincia y vamos a realizar un requerimiento, empezando por las grandes superficies, para que, con fundamento en la ley de defensa en la ley de abastecimiento y defensa del consumidor, nos acrediten los motivos por los cuales se dispararon los precios, en particular durante ese periodo del mes pasado. Sin perjuicio de mencionar que, obviamente, la cuestión de la inflación es una cuestión de orden general que abarca todo el país y nosotros en particular. Gran parte de los productos que consumimos en Tierra del Fuego los traemos del continente y que, como nos ha pasado en otras, digamos, en otros tiempos, en otros periodos, como por ejemplo fue durante la pandemia, que había una normativa que establecía volver a retroceder precios, nosotros pudimos acreditar que muchos de los aumentos de los precios de nuestros propios comerciantes, de nuestros propios mayoristas locales, obedecían aumentos de productores nacionales, mayoristas nacionales, y los aumentos provenían obviamente de fuera de nuestra jurisdicción. Sin perjuicio de eso, obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad de verificar por qué se dio durante el periodo de julio del corriente año, por qué se dio ese aumento realmente importante en materia de precios. Por si las dudas, era el aumento. Así venía, claro, la lista, digamos, por si las dudas.
Nosotros justamente lo que tratamos de verificar es que no corresponda a especulaciones, por lo menos de nuestros proveedores locales. Y si fuera el caso de que son que nuestros comerciantes reciben listas de otros distribuidores mayoristas o los propios productores de estos bienes que están fuera de nuestra jurisdicción, obviamente trataríamos de articular con la Secretaría de Comercio Interior de Gobierno Nacional. Dentro de su cargo también está el tema de defensa al consumidor, que vamos a hablar en un ratito, pero me quiero meter en el ámbito de la industria, ¿no? Porque, a ver, en un momento de vacas flacas, podríamos decirlo, y dólares que prácticamente no hay, está afectando de alguna manera fundamentalmente lo que tiene que ver con los insumos, a tal punto que algunas de las fábricas ya han dejado o han dejado contratos de lado porque no tienen insumos. ¿Cómo está este tema, García? Bueno, sí, hay una situación que yo diría está pegando en julio y agosto de falta de dólares. En realidad, vamos a poner la cosa más en perspectiva. Desde que arrancamos la gestión, y esto viene del 2018 con la corrida, el tema de la ausencia de dólares ha sido un tema permanente. Ha habido una administración, digamos, y regulación de los dólares que se entregan, la autorización de las IMIs, etc. Y con muchos sectores que han hecho planteos de distinta naturaleza. Pero, digo, es una temática que es permanente en una Argentina que está atravesando una situación macroeconómica muy complicada ya desde hace muchos años. En ese marco, lo que también ha sucedido es que la industria fue demandando cada vez más dólares y los tuvo, lo que le permitió crecer y llegar al pico en junio pasado de producción y empleo, los datos más altos desde 2015. Evidentemente, el tema del dólar es una variable que ha limitado muchísimo las posibilidades argentinas, si se quiere, de crecimiento industrial, sobre todo en el 2022. Pero la verdad que a pesar de todos los inconvenientes, etcétera, digo, las empresas han tenido los dólares suficientes para incrementar producción en la industria electrónica, en la industria confeccionista, digo, varios sectores. Ahora, y junio fue, insisto, un mes atípico donde el producto que más dólares demanda, que son los celulares, tuvieron una producción récord de 1,5 millones de equipos en un mes, cuando veníamos en producciones de 800,000 equipos. Julio cambia el escenario, la demanda de energía, de gas para energía, pega muy fuerte en julio y la perspectiva es que también lo haga en agosto. La especulación y la menor liquidación de divisas se incrementa. Digo, hay un componente ahí de fragilidad que está en el punto probablemente más complejo en estos dos meses. Y esto está afectando hoy sí. Hay un esquema, si se quiere, de asignación de divisas mucho más riguroso que el que tuvimos que enfrentar hasta junio, donde tuvimos esta situación que comentaba antes. En ese marco, lo que hoy está pasando es que, en general, la producción más o menos la está pudiendo pilotear con las nuevas medidas que se han tomado. La producción de celulares es la que está mucho más comprometida porque tiene un ciclo corto. O sea, desde el momento en que a mí me cambian una regla de acceso a los dólares hasta el momento que eso me impacta en la producción, pasa muy poco tiempo porque el ciclo del celular es corto. La materia prima viene en avión, pasan pocos días desde que una cosa impacta en la otra. Y además tiene un volumen enorme y una rueda que gira más rápido, necesita más financiamiento. En ese marco, y con todas las líneas de financiamiento medio a tope, porque ya veníamos con restricciones, esto se convierte en un problema que hace que estos 2,000 empleos prácticamente que se generaron en los últimos meses, fundamentalmente para hacer celulares, hoy están en muchísimos casos sin usar el recurso humano, con líneas que están paradas, y en los casos donde vencieron contratos, que fue fundamentalmente en una empresa, hay dos empresas que están haciendo celulares de manera importante, el Grupo Mirgor y Newsan. El Grupo Mirgor es el que se vencieron los contratos fines de julio y hubo poco más de 700 personas que no se les renovó el contrato, que tiene que ver con esta situación. Algo también de esto pasó en autopartes.
Y Newsan no. Newsan tiene los contratos que todavía no vencen, llegan hasta fines de septiembre y están en esquemas de reducción horaria y cosas por el estilo. Ahora, ¿toda esta situación del dólar de alguna manera termina también incrementando el valor final de los productos que se fabrican en Tierra del Fuego? Mira, no necesariamente. Es muy difícil pensar que, como en otros sectores, que no le aprueban una SIMI y recurren al dólar billete para comprar la materia prima. Ahora, eso con celulares son 2.500 millones de dólares al año los que demanda ese producto, 3.000 millones de dólares al año. La verdad que habría que ver el dato actualizado, pero es muchísima plata. Esto es mucho más difícil que ocurra. O sea, en estos productos no está ocurriendo que, como no sale la SIMI y el acceso al mercado, digamos, de cambio oficial, se compran los dólares vía contado con liquidación, se gira, y la operación en esos casos sí, tienen un costo que se duplica. En estos casos no está pasando eso. Lo que sí puede haber es especulación. Si empieza a haber reducción de productos, si empieza a haber menos celulares en la calle, lo que va a empezar a pasar tal vez es que empiecen a subir los precios, no necesariamente en Tierra del Fuego, pero la cadena de comercialización, como sucede muchas veces. Puede pasar. No tengo información sobre que eso esté impactando en este momento. A eso iba. En los últimos tiempos, con aquello de que la gente tenía, digamos, dinero en la mano, dinero que se evaporaba por efecto de la inflación, iban y adquirían absolutamente todo tipo de productos, y algunas cadenas prácticamente no solamente aumentaban el valor, sino que en muchos casos se decía que escaseaban esos productos en las distintas cadenas, sobre todo en las grandes urbes. Muchos productos, digo, no sé si en la electrónica, creo que es un fenómeno generalizado, y esto ya lo vimos también con la electrónica, con los vehículos, que cuando el dólar oficial se atrasa, hay restricción para comprar dólares para ahorrar, la gente que le sobra un mango no puede salir a comprar dólares, que es la forma en que ahorramos los argentinos y que está un poco instalada. Algunos van al plazo fijo UVA, pero muchos otros usan esa plata para cambiar el celular, comprarse un televisor, y eso es un comportamiento habitual y que lo hemos visto en los picos de producción de Tierra del Fuego. 2013, antes de la devaluación del 2014, 2015, antes de la devaluación del 2016, que eran momentos donde estaba el dólar, si se quiere, atrasado su valor, y bueno, es un fenómeno que suele pasar. ¿Cómo impacta o cómo piensan que va a impactar el tema Qatar, estamos hablando del Mundial, en el caso de los televisores fabricados en Tierra del Fuego? Ahora se está viendo un incremento en la producción de televisores. Yo estuve preguntando si estas medidas que se estaban tomando ahora impactaban. Los principales productores me dijeron que en general creían que no, que como la planificación de la compra de insumos tenía otros plazos, otros volúmenes, el tema de insumos para estos productos estaba relativamente garantizado, por lo menos por un tiempo, y con una expectativa de que en septiembre esto también se vaya relajando, ¿no? O sea que hasta el momento son buenas noticias. Hasta el momento lo que se ve primer semestre de este año comparado con el primer semestre del año anterior, que había sido un buen semestre, hay crecimientos de volúmenes de más del 10% en la producción en televisores y en celulares más todavía. Nos tenemos que ir a una pausa, la última. Nos queda una pausa todavía, ¿no? Sí. Después la pregunta es, el caso de defensa al consumidor, es decir, ¿cuáles son las denuncias que mayormente le llegan por parte de los consumidores a la Secretaría, ¿sí? ¿Lo respondes después de la pausa? Bueno. Vamos, señores, la pausa, la última y volvemos. Último bloque, señores, aquí en Controversia, nos quedan 5 minutitos y la pregunta, una de las preguntas que le quedó pendiente, es decir, la Secretaría de Comercio tiene también el tema de defensa al consumidor. Imagino que la gente protesta, la gente denuncia. ¿Cuáles son las denuncias más comunes que reciben por parte del consumidor? Las denuncias más comunes refieren a lo que tiene que ver con la telefonía móvil, con servicios técnicos, tanto de celulares, de aparatos electrónicos y también con automotores. Automotores, sí, digamos, hay
digamos, ese constituye el núcleo un poco de las denuncias que estamos recibiendo, y una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y hemos tratado de hacer mucho hincapié, que tiene que ver con el tema de las estafas a través de los medios electrónicos, donde la gente otorga claves de cuentas bancarias, realiza algún tipo de comercialización que es apócrifa, que no es real, y entonces es estafada. Entonces nosotros estamos en ese sentido tratando de concientizar respecto de la necesidad de tener precaución respecto de este tipo de operaciones. Para todos aquellos que requieran hacer una denuncia, recordemos el lugar donde pueden acudir. Es en Ushuaia, es en calle ONA, casa 23, tira 3. ONA, casa 23, tira 3. Ah. ¿Y en, recuerdan, Río Grande? Es Alberdi 843. Alberdi 843 en Río Grande. Sí. Entonces, para todos aquellos que necesiten hacer una denuncia en defensa del consumidor, recuerden, en Ushuaia es en calle ONA, casa 23, tira 3. Estamos hablando de lo que comúnmente se conoció como el... A ver... el barrio del banco, las casas del banco, le decían, claro, dónde estaba el banco y dónde está educación, claro, detrás acá al costado del canal, ¿no? Sí. Y en Río Grande, Alberdi 843. Bueno, la última, ¿cómo ven desde cada uno de sus ámbitos, en personal o no, de aquí a fin de año, cómo va a estar la cosa? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo va a estar la cosa? Sí, bueno, bola de cristal no, sí, tiene ninguno de los dos, pero no, por lo menos desde el punto de vista, sí, personal y lo que ustedes ven en forma cotidiana. Mirá, a mí me resulta muy como natural ir al análisis más macro, porque soy docente de macroeconomía, soy economista, me gusta eso, y ahora se acaban de anunciar medidas que tienen que ver con empezar a enfrentar, me parece a mí, los problemas de raíz que enfrenta este país desde ya hace muchos años, y que tiene que ver con, entre otras cuestiones, con una fuerte incertidumbre generada a partir de un proceso inflacionario que tiene causas en el déficit fiscal profundo que tiene el país hace muchos años. Creo que hoy las medidas objetivas tienen que ver con enfrentar eso, pero no son suficientes. La credibilidad de un programa es fundamental, y eso es un elemento subjetivo que es muy difícil evaluar cómo va a salir, en definitiva. Está lleno de programas diseñados de manera maravillosa que fracasan porque no se sostienen políticamente o porque no generan la credibilidad que debería generar. Convengamos que aquí hay dos parámetros que, si no se ponen de acuerdo, la cosa no camina. Mercado por un lado y la política por otro. Sí, el mercado evalúa lo que está pasando en la política. Si la política no es consistente en los planteos que está haciendo y en la construcción de poder para sostener un programa, eso el mercado no lo valida. Creo que hoy 30 segundos. Hay una, se ha puesto el foco con los cambios de personas en los cargos de economía que tienen que ver con fortalecer el respaldo político, y eso genera una perspectiva, si se quiere, de empezar a transitar tal vez este camino de salida de la situación crítica que vive el país. No me queda tiempo. ¿Me lo comento otro día? Bueno. ¿Le parece? Bueno. Funcionario y tocayo, aparte. Bueno, les quiero agradecer a ambos la venida al programa. Queda mucho por charlar. Vamos a dedicarle programas enteros, porque la verdad que el programa es breve y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Gracias a ambos. Bueno, señores, nos estamos yendo hasta, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles a partir de la hora 21 por la televisión pública Fueguina, en esto que hemos denominado controversias. ¿Por qué? Porque, la verdad, díganme qué tema no es controvertido y sobre todo si es político o económico. Chao.